So today we're making fajita burgers with guacamole. So hoy vamos a hacer hamburguesas, bueno, fajitas, hamburguesa de fajitas con guacamole. Y para eso vas a necesitar una cebolla, sal, Chili pepper, chili your chili en powder. polvo, jalapeño. Esta salsa que el nombre es bien raro. Hot sauce, if you Salsa have any. picante, un ají de cualquiera que tenga, Peppery. cilantro, queso. Nosotros tenemos este, puedes usar el que tengas, aguacate, pepper, pimiento, Ground black pepper. aceite, puedes usar el que tengas, Hamburger buns, of course. pan para hamburger y la carne molida. Got this. Yo dije recaíto. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos para hacer esta receta. So, lo primero que vamos a hacer es cortar el aguacate. So, después que tenga el aguacate en bol, voy a poner el sour cream. Why is it frozen, bro? Wanna get you another one? No, no me dio usted eso. Una cucharadita de sal. Una cucharada de la salsa que se llama rara. Qué nombre es raro. Entonces ahora vamos a cortar la cebolla. Ok, ahora que ya están cortados todos los pepper y vaina, vamos a poner un poquito de pimienta. Se abre. Yo ya iba a poner el chili powder, el polvo de chili. More, more. More. There. Un poco de aceite.
el jalapeño. Hot sauce. How much of the hot sauce? A few drops. How much? Like 2 or 3? Because you have to do like that. Is that enough? Yeah. This is the cheese. Mm-hmm. Okay, so ahora vamos a preparar la carne molida para el burger. Chili pepper sauce. Pimienta. That was not chili pepper. That's chili pepper. Chili en polvo y la salsa esa otra vez. Okay, so ya esto está listo. Lo vamos a apagar. Y así se ven. Ahora sigue esperando por las demás cosas. And now we're gonna put the meat inside the buns, the hamburger buns. Se derritió, como pueden ver, el queso se derritió un poco. So ahora voy a coger el guacamole y lo voy a poner así. Both buns. So ahora vamos a coger la carne así y le ponemos. Oh my god, that tastes so good. Yes, it does. Un poquito de esto. Así. Y lo cerramos así. Oh my goodness, look at that. Y como hicimos brócoli para comer con él, echamos el brócoli. Mommy, the broccoli is an add-on and the ketchup. Y Jordani le va a poner el ketchup a él, pero yo lo quiero sin ketchup. So, ahí está. This is so good, I'm gonna eat too. This is my second one. This is the best thing I ever ate, and I suggest that you don't go to a restaurant and buy a hamburger and you make it instead.